En la República Popular China se busca promover la calidad del café salvadoreño. El gobierno ha coordinado la participación de una amplia delegación de productores y empresarios del grano de oro en dos de las ferias más importantes de ese país asiático. Ellos le dan un valor a la calidad, pero están interesados en la cultura. Espero que sea un éxito. Espero que podamos regresar de allá con alguna expectativa positiva para entrar en ese mercado. Los miembros de la delegación partirán el próximo viernes a China. La idea es generar vínculos comerciales. Tenemos la misión, en un primer momento nuestro objetivo es llevar al productor el mayor precio posible por el café que produce. Exponer nuestro café, exponerlo de la mejor manera a los posibles compradores, que conozcan la calidad de nuestro café, que conozcan también la calidad de nuestra mano de obra. En esta feria se reunirán decenas de expositores y potenciales compradores de más de 140 países, por lo tanto representa una excelente oportunidad para el mercado de las exportaciones. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.